gente hermosa, los saludo el día de hoy. Buenos días. Vamos a dejar a Titita a la escuela. Hoy es día lunes, es día de tianguis. Y pues vamos a ver qué encontramos en... A ver si vamos a la de las plantas. Ya tiene harto que no viene la de las plantas. Ay, como ya es tiempo de frío, las plantitas no se dan. Oh, aquí me acompaña José. Bienvenido. Y los saludamos con mucho gusto esta mañanita, mi gente hermosa. Que tengan un bonito día. Las camitas de mecate. Y así amaneció Cutzamala el día de hoy, mira. Casi siempre amanece con neblina. Estos días ha amanecido así. Y aquí está el puestecito de artesanías de aquí de Cutzamala. ¡Buenos días! Miren qué bonito amanecer. Eso rojito quiere decir que va a haber mucho calor, ¿verdad, José? Ajá. Sí, se ven los rayitos así como salen de ahí de la nubecita. Te tocó una buena toma. Ajá, está bien bonita. Está bien bonito el cielo, miren. Y siempre amanece así como con neblina, pero créanme que en la tardecita, bueno, ya más tardecito, que empieza a salir el sol, se siente fuertecito el calor. Y así Cutzamala, mi gente hermosa. Pescado. Sí, sí estaría bien uno. Están bien bonitos y están vivos todavía. ¿Cómo cuál? Pues los, a mí me gustan un poco chiquitos. Así como de este tamaño. Dos, pídeme. Pídeme dos de estos. Así este y ese yo creo. ¿Dos nada más? Sí. Con dos, yo digo, para hacerlo en caldito o en bistec. Pescaditos frescos. Pescadito bagre fresco, recién sacadito. Y también recibimos dos tarjetas de crédito. Porque aquí con Martín Rebollar, miren. Bueno, y pasé a la tienda, ¿saben para qué? Para comprar dos bolsitas de espagueti. Porque vamos a ir con mi hermana Rosa a hacer una carnita asada que nos va a invitar de allá del norte. Y voy a comprar dos bolsitas de espagueti para prepararlos. Dos bolsitas de estas de espagueti, miren, ay, de estas. Hay que me diga mi hermana, a ver ella cómo los prepara. Y lo vamos a preparar porque van a ir los niños, van a ir todos, vamos a ir todos para allá con mi hermana el día de hoy, mi gente hermosa. Y pues sirve de que nos pasa la recetita de cómo preparar el espagueti. Rico queso, rico quesito fresco, requesón fresco, todo. Muy bien,
Así debe de ser, ¿verdad? Es... Pues no, estar contentas. Ahorita paso. Buenos días, señor. Doña Mari, buenos días. Ya trabaja y trabaja, ¿verdad? Sí, doña Sofía, buenos días. Aquí ricos productos, miren, típicos de aquí de Guerrero, bien ricos. Vénganse aquí a... Aquí frente al centro de salud van a encontrar todo lo que buscan, miren. Y bueno, José vino por su pan, para su café. ¿Y se lo pongo aparte del otro? No, junto. ¿No tienes de esos que dan vuelta? Sí, caracoles. Ajá, de esos. Yo quiero... Dame unos tres. ¿Tres caracoles? Ajá. Dos cuadritos. ¿Y de esta no te llevaste empanadas? Sí, me llevé dos. Sí. ¿Cuánto tres caracoles? Tres. ¿Verdad? Y dos cuadros. ¿Ah? Sí. ¿Serían 63? Aquí rico pan también, ¡Sofé! Aquí frente al centro de salud. Recién hechecito, ¡Sofé! Bien rico. Ah, ya te grabé tu cartera, José. Ya grabé tu cartera. Ya grabaste, es que tengo tres. ¿Sí? Sí. Vas a salir la cartera pobre. ¿Dónde está chocolate? Y aparte, separado. Vale, gracias. Gracias, mija. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo voy a ver el pescado. Aquí encontramos de todo, mira. Todo bien rico, fresco. Buenos días, mi gente hermosa. Los saludo el día de hoy. Pues bueno, vamos ahorita con mi hermana Rosa. Ya ven que les había comentado que nos íbamos a venir a hacer una carnita asada acá con mi hermana Rosa. Y pues yo me adelanté. La Ofe va a llegar ya más al rato, ya que salgan los niños de la escuela. Yo me adelanté porque voy a ir preparando lo que es el espagueti y la salsa. Pero ya al rato llegan ellos. Y pues vamos acá a pasar un día acá con mi hermana Rosa, primeramente Dios. Y los saludo con mucho gusto. Estoy a punto de llegar. Aquí vamos. Aquí nada más llevo a Dani y a mi mamá. Y bueno, ya llegamos aquí con mi hermana Rosa, miren. ¡Ya llegamos! Sí, gracias. ¿Cómo estás? Aquí estoy, hermana, haciéndome unas verduritas. Mira. Para que vean cómo es de activa, miren. Voy haciendo bolsitas. Haciendo así, perra. Sí, pero... Aquí estoy en mi silla de ruedas. Pero ahí está trabajando, miren. Sí. No ha dejado de hacer quehacer. No. No me rindo. No se rinde mi hermana, ya ven, les digo. Ajá. Les digo cómo es ella de optimista. Sí. Y eso que todavía, fíjate que ayer vino la señora, uh-huh. Ya me dio terapia. Ajá. Ah, qué bueno que ya está recibiendo. En mi mano, todavía no hemos terminado con la mano. Ajá. Me dio en mi pie. Ajá. Toca venirle, va a venir el martes. Ajá. Pues vino ayer, pues dice que va a venir el martes. Oh, no, pues ahora va a venir dos días porque vino ayer. No va a venir hoy. Vamos, hoy es lunes, ama. Ajá, hoy es lunes. Dios de mi vida, no sé ni los días que vivo. Pues no, por estar aquí encerrada. Y sí. Ay, no, pero qué bueno, hermana, que ya está recibiendo la terapia aquí. Uh-huh. Y pues va a ser bien rápido con la terapia. Dios quiera, ya te sientes mucho mejor de tu pie, ¿no? Sí, pues sí, a como estaba, pues ya. Sí, claro que sí. Sí. Ajá. Gracias a Dios. Sí. Uh-huh. Pues primero adiós. Sí, ya estoy bañada. Ajá, lo que veo. Voy a bañarme. Es lo que veo. Que ya estás bien bañada. Ya estoy bañada. Y fui a comprar verduras y mira. Ajá. Fue a la papaya. Y te haces tus bolsitas de verduras. Ajá, sí. Y con pollito ya nomás pongo a cocer el pollito, mana. Sí. Se van a venir saliendo de la escuela.
Y ya le pones la verdurita y ya está el caldo. Sí, ya nomás me la lava Juan y ya, y porque sí, le quiero poner zanahoria, pero no me sacó la zanahoria. Ah, ¿dónde la tienes? Ahí está, mamá. Ahorita te la sacamos. Ahí está abajo, ahí también le pongo zanahoria. Ajá. Le pones una pastilla. Ah, ok. Ajá. Bueno, ahorita aquí le echo el jitomate. Bueno, miren, les vamos a pasar la receta del espagueti que prepara mi hermana Rosa. Ajá, entonces aquí vamos a ocupar lo que son dos jitomates. ¿Qué más le pongo? ¿Le pones comino? Le voy a poner cominos, que son estos. Sí. ¿Qué tanto le pongo? Échale, yo te voy a decir. Échale. No sale, mano. Sí, sí sale. No mucho te parece. Ah, ya, sí. ¿Ya? Ya, porque si no se te puede pasar. Okay. Ahora échale, si quieres puedes ponerle ajo, ahí tengo ajos también de los otros. De estos, de así. Ah, sí, nada, ah, sí, está te bien. Pongo estos sí, ajos, ajá, tres ajos. Ahora y comino. Ahí un pedazo de cebolla de ahí. Ah, un pedacito de cebolla. Ajá. Como así, digamos. Ah, sí. Así, ajá, un pedacito de cebolla. Un pedazo de cebolla. Ahora échale una pastilla de Nor Tomate que está en un frasco de vidrio. Nor Tomate. Transparente. Sí. Ajá. Fíjate, si se hizo Nor Tomate, no va a estar de revuelto. Sí, sí es Nor Tomate. Sí. Es el que está rojito. Ajá, sí. Nor Tomate. Ahora, tráete el Nor Suiza. Échale dos cucharadas de Nor Suiza. Ya está el frasco, ya lo dejaste. Tráete el aceite también. ¿Ese es el Nor Suiza? Sí, ese es Nor Suiza. Ahí tiene la cuchara. Ajá. Un ajo, digo, se me cayó a mí ya. Un ajote. Ajá. Échale dos cucharadas, porque van a ser dos paquetes. Ajá, van a ser dos paquetes. Sí. Ajá. Sí. Ajá. ¿Ya pusiste lumbre en la cacerola? Ya. Mientras pone el aceite, lo que tú quieras, ponele eso a tu gusto. Sí. No, ma, la sopa se echa cuando estoy hirviendo el jitomate. Te digo que la hace diferente que yo. Por eso yo dije, no, yo quiero esa sopa. Sí. Ajá, ya cebolla, si ¿qué más? Si quieres, échale el otro jitomate. ¿Otro si no lo vas a ajá, ocupar, no lo voy a ocupar. Ajá, porque como son dos paquetes. Ajá. Y salga jugosito. Tres jitomates. Tres le puse. Jitomates, ahora sí le puedes poner agua. Ahí. Agua. Ajá. Bueno, le voy a poner. Ahí ya. Ahí déjale. Y tápalo y ahora sí voy a molerlo. Y sabes que yo lo cuelo también. Ah, ya después de molido lo, sí, vas, lo colamos. Aquí ya lo muelo. Sí, ahí está. Ah, y mientras el aceite se está calentando. Ándale, hermana, así mero. Ya cuando veas que ya de aquí que tú lo hagas, cuéleselo y ya está el aceite caliente y se lo vacía. Oh, ya. No, pues está. Entonces sí, ya lo muelo. Sí, mana, ahí conecta, no sé si está conectada la... Sí. Sí, ah. Bueno, miren, aquí está todo. Ah, ahorita lo vamos a echar al aceite y lo va colado, va colado. Sí. Y pues huele bien rico. Colarlo, mana, en aquel sedazo que van a dar acá. ¿Sí? En este. Ahí mismo, cuando lo estés echando a la cazuela, cualquier cosa ahí. Sí, ajá, aquí está bien. Sí. Voy a acomodar todo, si no voy a dejar aquí a prender. No voy a saber dónde va una cosa, dónde va la otra. Así que mejor voy. Y aparte mi hermana tiene todos sus ingredientes ahí en el pretil porque allá guisa, se pone ella a guisar porque está bajito y alcanza su estufita sí, que de luz, ¿verdad? De luz, que te sí, pusiste. Ajá. Ajá, entonces por eso tiene ahí todos estos ingredientes sí, allá. Ya tengo todos los ingredientes. No, pues es que le tienen que buscar, ¿verdad? Es que uno tiene que buscar en la forma. Tiene que buscar uno la forma, sí. Ajá. Pues uno no está quieto, ya vas a estar acostumbrado a... También este te lo voy a llevar para allá y el aceite, porque todo esto lo tenías ahí. Sí. Bueno, entonces se lo voy a echar ya sí, colado. Ya que, si ya está caliente, pues ya tú puedes ponérselo. Ajá. Ya está caliente porque ya tiene ratito que lo puse. Yo digo pues que así ya.
Tiene que chillar la cacerola. Ahí mismo échale agua. Ajá. Échale agua porque tiene que tener suficiente agüita para que hierva. Porque tiene que hervir y ya cuando esté hirviendo le pones la crema, le pones la sopa. La sopa la tienes que hacer en tres pedazos. Ah, la tengo que partir. Ajá. En tres pedazos. Bueno, este ya lo voy a dejar allá, pero sí. Ahorita me dices que tanta agua le pongo. Puedes agarrarte el galón grande que está ahí porque yo ocupo también de allá. De que está arriba. Sí, mana, ese es para la cocina. Ese está... Sí. Vas a ver, porque como se va a cocer también la sopa. La sopa ahí misma y que no quede seca, porque también queda muy reseca. Ajá, que quede cremosita. Ajá, que quede cremosita. Ahí tú mira. Si ya ves que está cocida con el vapor, pues está ya, mana, la verdura. Voy a ver porque para que quede cocida. Oye, hay cucharas ahí de las chiquitas. Si tú ya ves que ya con eso tiene que no se vayan a recocer, va. Es que la zanahoria es un poquito. Ah, sí, entonces déjalo otro ratito. Otro ratitito ya nomás, y ya casi la zanahoria es la que está un poquito, es un poquito más dura. Entonces aquí ya le echo el agua, espero que hierva. No, ya sí, ya. Puedes ponérselo y busca una tapadera para que le pongas. Para que rápido hierva. Sí, ya pongo. Bueno, ahorita le voy a poner lo que es agüita, pues, para que se acabe de esa. Sí, forma. Porque como el jitomate va crudo, entonces tiene que hervir para que se cueza el jitomate. Sí, ahí mismo todo queda concentrado ahí, pues. Esta ya me sobra. Sí. Ah, sí, ahí hay grande. Si ves que no, no, no grande, le queda. Esa es la grande. Se le va de paso. Esa ponle, esa le va a quedar. Esta es. Sí. Ya. Bueno, entonces espero que hierva. Nada, ahorita ponte con la sopa hacer tres partes. En tres partes. Para que ya la tengas partidita. Ok. Miren, este espagueti lo vamos a partir en tres pedazos para que no esté tan grandote, así. Así. Y así. Miren, así lo he partido. Sí, ya las entregué. A los de Rosa, sí, porque desde cuándo me los había dado. Pero se lo podemos dar a la señora cuando vaya. Ajá. Ya quedó todo partido, miren. ¿Y luego qué hago, hermana? Le pongo. Así es también la sopa. Ah, ya. La crema y la sopa juntos, ahí se tienen que cocer. Ah, ok. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es vaciarle la crema allá al jitomate que se está sazonando. Después de haberle vaciado la crema, le voy a vaciar también lo que es el espagueti, mire, ya partido. Y dice mi hermana que esta cuchara es especial para mover el espagueti. Así que aquí ya hay que mezclar todo bien y ya dejar que se cosa. La salsita verde que hice. Para la carne. Se me quemó. Miren qué rica quedó la sopa. Y saben qué, tiene un sabor delicioso, miren. Nos dio la receta mi hermana. Bien rica que está. Así quedó. Es lo que se va a comer mi hermana, unas ricas verduras y el espagueti. Ahorita lo va a probar a ver qué tal quedó. Miren. Aquí está su plato. A ver, hermana. Por favor, di que está bueno el espagueti. Las verduras. Ay, ma. ¿Sí está bueno? ¿De sal?
Sí, está bien de sal. Sí. ¿Qué te pareció tu sopa? Bien buena la sopa. ¿Está rica? La sopa. Ajá. Bueno, miren, esta es la carnita que vamos a hacer. La voy a preparar. Ya está bien descongelada. Ajá, bien, bien descongelada que está. Miren. Las. Porque se ve bien, ¿eh? Ajá. Se ve bien de tamaño. Todo. Y se ve bien buena porque se ve bien carnuda. Son tablitas, ¿verdad? Sí, mamá, son tablitas, no vamos a estar. Ajá, tablitas. Allá le decían fajitas, Rosa. Ajá. Fajitas, pero es lo mismo. Estas tablitas que las fajitas. Ajá. Sí, aquí está, aquí hay donde enchufarle. Ajá. No, sí, aquí se enchufa bien, Juan. Ya me está dando hambre nomás de verla. Es que está bien enchilada. Pero la fajita no está marinada, ¿sí? Sí. Sí. La venden marinada. Sí, la venden ya marinada. Se hasta huele. Todo eso venden así, ya visto. Hasta huele así, a rico. Bien enchilada y todo. Miren qué rico. Nos vamos. Hola, mi gente hermosa. Miren, ya voy a enseñarme a usar esta porque Mari me mandó una así, igual, y no la he usado. Pero ya ahorita voy a aprender a usarla. Esta es nueva, ¿no, hermana? Sí. Es nueva, nueva, porque yo parece que te vi otra, pero es no, diferente. La otra la regalé. Ah. Sí, porque esta yo ya la veo nuevecita. La vamos a estrenar. Son las cajitas, ¿sí? Y estas son las tablitas. Ahorita me busco una. Mira. Bien preparada. Llegó la Ofe. Llegó la Kimi, Alexander, Chris. Toda la palomilla llegó. Te traigo un coco, hermano. Te dijera que fuera a ver, no pica. No, no pica. No, mira.
La agüita toma, vete la tomando. Dame el coquito si quieres para guardarte. Viene amarrado. A ver. Desamarra así. Te la pongan al refri. Sí, y saca el agua también que tienes ahí, el agua de Jamaica. Que ¿Qué quieres, el agua o el agua, madre? Gracias. No, está feo, no creas. Ay, me vio mi hermana, ¿verdad? Ajá, mi mamá ya vino, ¿verdad? Ya me curó ahorita mi hermana, me bañaron. No, ya, era el piso grande. De acá y de aquí. ¿Qué van a hacer? Yo le he ¿Tiene la presa, verdad, mi tía? No le han dicho. Así nos está quedando las fajitas y las tablitas. Sí. Cris es hijo de Nena, nieto de Ofe. Y Alexander, ya saben que es mi hijo, miren. Se parecen gemelos, pero no. No son gemelos. Son primos. Acá está, ven. Guaches. ¿Cómo se llaman esos, Alexander? Miren, rico plato que se va a comer primero Dios. La Ofe, primeramente Dios. Bien rico, hermana. Miren, sigue la mesa llena. Bueno, no muy llena, ¿verdad? Este es mi platito, miren. Vean qué rico. Pues sí, va. ¡Guaches! Ya se nos va la hoja. ¿Gente, va? Ay, pues, manita, yo también te quiero mucho. Sí, yo también. Hay que decirnos, ay, que nos queremos, sí, como dice la cima, a mí ese consejo me dio la cima. Sí, sí, cierto. Dice, hermana, dice, abrácense y díganse que se quieren, sí, dice, porque pues uno no sabe. Sí, sí. Ni en la hora ni el rato. Sí, ¿qué rato mi hermana? Yo también. Sí, la Catalina que no es, quiere, aquí la pasamos. Sí. Yo alguna cosa corro con ella. Sí, y ella le puso el paño de lágrimas de nosotros. Yo me acuerdo de mi hermana, sí, cómo me jalaba para todos lados. Ella siempre estuvo conmigo de chiquita. Sí, sí, ella dice, ella cargó a Mari. Sí, no estaba chiquita también. Pues sí, sí, la ella la ha convivido más, pues, con, sí, con mi hermana, sí, Rosa, sí, así es con la que más. Yo también, ajá, ella me platica, pues, que ella cargaba la mar. Sí, sí. Y eso debemos de ser, ¿eh? Sí, no, convivir. Convivir. Más seguido, ¿eh? Ya nos va. Vamos a estar reuniendo aquí más seguido. Aquí nos despedimos. Sí, ya que mi hermana se componga, nos la vamos a llevar para allá también, ajá, a hacerle, sí, una comidita. También. Pues deja a veces de la tole y pensábamos que ya te íbamos a tener. No, ya habíamos ya planeado hacer también tamales lejos, fíjate, con mole, pero pues mira, pasó este, sí, accidente. Pues sí. Así que ya, sí, vieron que mi hermana está bien en lo que cabe, gracias, sí, a Dios. Sí, sí, ya está mejor. Sí, van a ver que bien rápido se va a recuperar. Sí. Ya cuando me miren caminando, ajá, bailando. ¡Bailando! Ándele, pues, amiga, sí, ándele. Sí, ándele, gracias que vinieron. Mi mamá está hablando con mi hermana, ven. Mire, estos guaches parecen niños chiquitos, mire. Jugando a los trompos. Cazuela de su tía, mire. Están jugando a sus trompos. Ya voló uno hasta el techo. Ya te rompieron estos. Ahí está. No. No, es que se ya pegó. Pues ya se va la Ofe. Quiero arte.
Igualmente. No más que así tiene. Dicen que está tan bueno. ¿De Arrayán? De Arrayán. ¿A poco? De eso sí no he hecho, fíjate. Ya que están maduros, me dicen. Ajá, te voy a decir. El atole sí. Y tiene harto, si están bien bajitos, mira, para cortar. También tú crees que limones, y de veras tiene limones. Y vieras cuánto jugo tiene. Están bien buenos. Pues ándale, hermana, ahí cuídate mucho. Sí, nos vamos, luego voy para allá primero, Dios. Listo para arriba. ¿Sí sientes de que se comen estas hojas, hermana? Sí. Hojitas de tamarindo, saben ricas. Pues ya se nos va la hoja, mi gente ya hermosa. Tienen que lavar. Mira. Y también nosotros ya nos vamos, mira. Nos vamos, mi gente hermosa. Pues ya nos vamos, mi gente hermosa. Pues ya la pasamos bien bonita aquí, nos reunimos aquí en familia. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, mi gente hermosa, en el siguiente videíto. Primeramente, Dios, cuídense mucho, los queremos mucho. Y no olviden darle like, suscribirse y comentar, mi gente hermosa, compartir. Muchas gracias. Pues ya vamos de regreso. Xamala, del estado de Guerrero.